¿Quieres conocer milagros y acontecimientos actuales de nuestra fe? Desde milagros eucarísticos, sucesos espectaculares y hasta revelaciones marianas, quédate con nosotros a un nuevo capítulo de nuestra sección. ¿La ciencia puede explicarlo? Proyecto Dominus Tecum presenta. Hostia se convierte en un corazón en llamas en el santuario de Betania, en Venezuela. Los milagros eucarísticos son manifestaciones extraordinarias que han ocurrido en la Sagrada Hostia en diversos lugares del mundo y que las autoridades de la Iglesia estudian con mucho cuidado. Regularmente ocurren mientras se celebra la misa, otros antes o después de estas ceremonias, en las que el sacerdote, elevando al cielo el pan y el vino, los consagra repitiendo las palabras de Jesús en la última cena, permitiendo su presencia según la promesa recogida en varias citas de los evangelios. Este milagro es muy espectacular, jamás antes visto, y aconteció en Venezuela. El 8 de diciembre de 1991, en el marco de la festividad de la Inmaculada Concepción en el santuario de Betania, a las afueras de Cuba, donde se apareció la Virgen en 1976, el padre Oti Osa Aristizábal celebraba la misa respectiva, y al momento de consagrar el pan, y luego dividirlo en cuatro partes, detalló que de los tres trozos colocados en la patena, brotaba sangre. Padre Oti explicó lo ocurrido en los siguientes términos. Partí la hostia en cuatro partes. Cuando miré el platillo, no podía creer lo que veía en mis ojos. Vi una mancha roja formándose en la hostia y de ella comenzaba a emanar una sustancia roja, de modo similar a la manera que sale la sangre por una perforación. Después de la misa, tomé la hostia y la protegí en el santuario. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, observé la hostia y encontré que la sangre era fluida y luego empezó a secarse. Sin embargo, hasta hoy todavía luce fresca. Asombrosamente, la sangre está solamente por un lado, sin pasar al otro lado a través de la excesivamente delgada hostia. La hostia fue analizada por 500 comisiones de la Organización Mundial de la Salud y se confirmó que la sangre del sacerdote no coincidía con la del milagro eucarístico, asegurando la autenticidad de este milagro. De igual forma, los estudios demostraron que la sangre provenía del interior de la hostia y coincidían con la de otros milagros eucarísticos ocurridos en el mundo. Predomina el tipo de sangre AB positivo y el tejido de un corazón vivo. Posteriormente, la hostia fue consagrada en un convento en Los Teques y dejada expuesta para que la vieran miles de peregrinos cada año. Un peregrino de New Jersey, llamado Daniel Stanford, llegó al convento en 1998, y él nos explica lo que sucedió después. Con gran asombro, vi que la hostia estaba como en llamas, y había un corazón pulsante que sangraba en su centro. Vi esto durante unos 30 segundos más o menos. Luego el anfitrión volvió a la normalidad. Pude filmar una parte de ese milagro con mi cámara de video. Hermanos, aquí les compartimos el video.
Queridos hermanos, debemos sentirnos muy bendecidos y privilegiados por presenciar un milagro tan impactante. No hay duda alguna de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y tú que nos ves y aún no crees, ¿qué más necesitas ver para creer en Él? Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Los creyentes más fervorosos están seguros de que se trata de un mensaje divino. Las autoridades eclesiásticas de Guadalajara están pidiendo paciencia hasta que se conozcan los resultados de los análisis que se le hacen a una hostia sangrante. Todo comenzó la tarde de este miércoles con el repicar de las campanas en el templo María Madre de la Iglesia, ubicada en la colonia Jardines de la Paz, en Guadalajara. Al interior pasaba algo inexplicable. El cura José Dolores Castellanos Gudiño, mejor conocido como el Padre Lolo, mostraba a los fieles a lo que llamó algo inusual y extraordinario, una hostia con sangre. Él está presente, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, allí están presentes. Si ustedes ven, la hostia tiene tres partes, la parte de pan, que todavía la conserva. Otra parte que parece, yo no lo sé, que parece como carne, y la otra parte de sangre. Esto es algo extraordinario, ¿verdad? Ya lo demás lo puede decir mi madre, la Iglesia, en mis pastores. Algunos fieles, como la señora María Alicia Zamora, dijeron que esta aparición se trata de un llamado de Dios hacia la población. Es una alegría hermosa que no me cabe en el corazón. Y ahí vemos las grandezas del Señor que se nos está manifestando a cada momento. Y sin embargo seguimos ciegos, sordos y mudos. La hostia que había tomado para dar la comunión a un feligrés había comenzado a supurar una sustancia rojiza. El obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, de ese momento, el reverendísimo Alejo Zavala Castro, solicitó una investigación científica del suceso. Los estudios científicos resolvieron lo siguiente. Dos estudios realizados por eminentes peritos forenses con diferentes métodos han demostrado que la sustancia se origina en el interior, excluyendo la hipótesis de que alguien podría haberla aplicado desde el exterior. La sustancia rojiza analizada corresponde a sangre en la que hay hemoglobina y ADN de origen humano. El tejido corresponde al músculo cardíaco, una resolución habitual en los milagros eucarísticos. No existe ningún estudio que pueda mantener vivo el tejido cardíaco en esta situación. Normalmente, después de 48 horas, el tejido muere. El tipo de sangre es AB, similar al que se encuentra en el milagro del anciano y en la sábana santa de Turín. El evento no tiene una explicación natural. En Colombia, un incendio destruyó una iglesia. Todo quedó reducido a cenizas, menos unas hostias consagradas. El cuerpo de Cristo. ¿Es esto un milagro que transmite un mensaje a los devotos de Manizales? Una réplica fiel a lo que ocurre en un incendio de un edificio o de alguna habitación. Este incendio es típico en recintos, por lo cual encuentra una alta carga combustible. ¿Cuál es la temperatura que hay en ese momento en la habitación? En este momento la temperatura debe estar entre los 200 a 320 grados centígrados. El sagrario está en fase de desarrollo, ya tiene llamas en su base y en toda su estructura. Eucaristía significa comunión, amor. Esta convicción que me está diciendo, ¿usted ya la tenía antes? Yo tenía la convicción que sin Eucaristía no hay comunidad, pero después del incendio, ese convencimiento me ha llegado aún más. Esa iglesia familia, donde debe recuperarse ese amor de familia alrededor de Jesús Eucaristía.
lo que nos quedó de los recipientes. Las hostias están completamente quemadas. Ninguna se salvó. Y pensaba yo en esa hostia, que es tan frágil, que es un pan, pero que es el corazón de la iglesia. Esto es lo que debió haber quedado. Yo pienso que es algo inexplicable. Milagro eucarístico, el sagrado rostro de Jesús supuestamente apareció en una partícula eucarística en la iglesia de Cristo Rey en Vilakkanur, una parroquia en Kerala, India. La parroquia, que también forma parte de la archidiócesis Siromalabar de Tellicherry, envió recientemente al anfitrión a Roma para una evaluación científica. El rostro de Jesús supuestamente apareció en la partícula el 15 de noviembre de 2013, mientras el padre Thomas Patical celebró la misa de la mañana. Miles fueron a la parroquia para adorar y contemplar la Eucaristía. Según una fuente india de noticias, la administración del distrito tuvo que intervenir cuando la multitud bloqueó la calle hacia Paithalmala, uno de los centros turísticos más grandes del norte de Kerala. Sin embargo, tres días después del milagro, la diócesis llevó al anfitrión para una evaluación científica. Luego fue devuelta a la iglesia de Cristo Rey para su veneración. La diócesis dijo que la partícula debe mantenerse en un lugar apropiado, en un altar lateral, al lado de otras reliquias en la iglesia, y no puede almacenarse en el altar principal ni usarse para el culto eucarístico. La declaración del sitio web oficial sobre el supuesto milagro dice que la Comisión Teológica de la Iglesia de Siromalabar realizó un estudio detallado del incidente milagroso, de acuerdo con las directrices de la Santa Sede, y declaró que la Eucaristía es una reliquia de la divinidad. El 21 de septiembre de 2018 se celebró una ceremonia para colocar la partícula en el altar lateral de la Iglesia de Cristo Rey en Vilakkanur, para oraciones y reverencia. Muchas personas recibieron gracias milagrosas al rezar ante la reliquia. La Iglesia de Cristo Rey celebró una misa el 10 de enero antes de enviar la partícula al nuncio apostólico. Estamos tristes de que ella ya no esté con nosotros, pero al mismo tiempo esperamos ansiosamente escuchar buenas noticias, dijo Pallikat. Pallikat también dijo que cientos de personas han venido a rezar a la parroquia en los últimos 6 años y que el fenómeno ha provocado cambios considerables en la vida espiritual y social de los feligreses. El arzobispo también le pidió a la parroquia que documentara los sucesos de signos y cosas sobrenaturales resultantes del supuesto milagro eucarístico. La Comisión Teológica Internacional también estudió la partícula, diciendo que la Iglesia podría aprobar el milagro. Y hasta aquí esta breve historia sobre este milagro eucarístico, que tiene que servirnos a todos para aprender a amar más todavía al corazón de Jesús, que late en cada Eucaristía, en cada forma consagrada, que aumente, que crezca el amor a Jesús en la Eucaristía. Debido a la pandemia, mucha gente ha buscado formas de poder cuidar su salud y a la vez compartir por lo menos un momento con Jesús en Eucaristía. Este fue el caso de estos hermanos, que decidieron realizar una hora santa de adoración eucarística desde sus vehículos. Comenzaron a sonar sus bocinas
y a cantar todos juntos. Pero lo que ocurrió después fue algo verdaderamente hermoso. Presten atención. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Por el amor al hombre moriste en una cruz. Y al cáliz desciendes por nuestra salud. Y al cáliz desciendes por nuestra salud. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los justo al momento en que la persona canta las palabras y al cáliz desciende, podemos ver cómo una luz con forma de paloma baja hasta la custodia donde se encuentra nuestro Señor Jesús. Esta no es la primera vez que vemos manifestaciones de este tipo. En muchos otros países, el Espíritu Santo ha querido dejarnos un regalo para recordar la presencia viva de Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. En Lourdes, Francia, a final de los años 90, se celebraba un congreso eucarístico. En el cierre de este congreso eucarístico, se llevó a cabo una solemne Sagrada Eucaristía donde participaron más de 100 sacerdotes. En el momento de la consagración, se vio cómo la hostia se elevó por unos segundos, así como indica el video. Cuando el sacerdote impone las manos sobre la patena donde está colocada la hostia y pronuncia las palabras de consagración, en el instante la hostia se eleva por unos segundos. También se puede ver que la hostia tiene un movimiento vibratorio. Esta clase de milagro eucarístico no sucedía desde el 6 de junio de 1453, cuando la hostia regresó al cáliz mientras estaba elevada y el obispo pronunció: "Quédate con nosotros". La hostia había sido robada junto con la custodia. Canta, oh lengua del glorioso cuerpo de Cristo, el misterio y de la sangre preciosa que en precio del mundo vertió el Rey de las Naciones, fruto del más noble seno. Veneremos pues postrados tan augusto sacramento y del oscuro rito antiguo ceda la luz de este nuevo, supliendo la fe sencilla al débil sentido nuestro, al Padre, al Hijo, salud, honor y poder, bendición y gozo eterno, y al que procede de ambos demos igual alabanza. Amén. Tuvimos la oportunidad de ver cómo la custodia se va haciendo roja en alrededor de la hostia y entonces va cambiando un color a rojo y va dando un destello cada vez más intenso en color rojo. Y un rayo que sale de la custodia directamente al lugar en donde estaba Eva. Y ahí justamente ella pues se siente tocada por Dios. Entonces toma otra foto y en las otras fotos se comienza a ver, se comienza a vislumbrar cómo el centro de la custodia donde está la hostia. Justamente en el centro aparece un corazón, pero un rojo no común y corriente, un rojo fuego, un rojo intenso, y que este rojo y este corazón emanaban este candor rojizo
a todo alrededor de lo que se encontraba en la custodia, junto con este rayo que daba directamente a esta joven. Que volteemos nuestra mirada a Cristo, nuestro corazón, para que de Él venga toda bondad, toda bendición, que de Él podamos aprender bastantes cosas y decirle: Señor, aquí estoy, voy a tomar tu yugo, tu corazón es manso y humilde, te doy mi corazón para que lo hagas semejante al tuyo. Esta ejaculatoria tan bella, ¿no? Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.
porque este es mi cuerpo. Que se entrega por ustedes. Cristo está vivo. Está entre nosotros. Y le duele muchísimo. No solo cuando no se comulga, porque es un dolor muy grande para él, sino cuando se recibe, ni siquiera siendo conscientes a quién se está recibiendo. Y cuando se recibe, como si se recibiera cualquier comida, como si no se creyera en su presencia. Ahí está, está vivísimo. Y si les decía, recíbanlo de esta manera, tengan cuidado, y no se hace, así sea una pequeña partícula, la más diminuta, ahí está el todo. Por eso siempre se debe tener el mayor cuidado posible. Si supiéramos, si creyéramos que Él está aquí, pero hemos perdido la fe, eso es todo, hemos perdido la fe. Él está aquí, real, como estuvo en Belén, como estuvo en la cruz, Él está aquí. Si tuviéramos fe y creyéramos que Él está aquí, qué distinto sería. Démosle gracias por su amor infinito, pidámosle que nos enseñe a amarle, al menos un poco como le amaron los santos.